Rodolfo, dame un beso. ¿Un beso? Ajá. ¿Te burlas de mí? No. Entonces, ¿me quieres? No hagas preguntas ahora. Bésame. Ahora bájate. Carolina, te adoro. No es justo echarme así. Tengo prisa. ¿Tienes que ir a tu colegio? ¿Qué colegio? Es un instituto para aprender a ser una mujer completa, una esposa perfecta. Serás mi esposa perfecta. Carolina. Recibí tu recado. Es la primera vez en mi vida que me levanto a las 8, pero aquí me tienes. Estoy a tus órdenes. ¿Quieres darme un beso? Sabía que llegaría el día en que tú misma ibas a pedírmelo. Claro. Necesitas un hombre de experiencia. ¿Me quieres, verdad? Es lo que no sé. Bésame. Te voy a hacer muy feliz. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Al instituto. Déjalo. Hoy quédate conmigo. No. Quiero aprender a ser una esposa perfecta. ¿Entonces me dejas? Uh-huh. Bien. Carolina, recibí tu recado. Tengo prisa, Carlos. Dame un beso. Bueno, tengo que irme. Llegaré tarde. Espera. El tiempo no existe. No te vayas. Es necesario. Quiero aprender a ser una esposa perfecta. María. Ah, por favor, déselas a Pedro para que lave el coche. Sí, señorita. Gracias. ¿Te hago daño? Si se lo preguntas a ella, nunca te va a decir que sí. Linda, ¿qué te pasa? Estaba bailando y se equivocó de ti. Toda yo soy una equivocación, desde el nombre que tengo. Linda, ¿no creen? Dese prisa, Carolina, ya vamos a empezar. Estaré en 2 minutos. Buenos días. Señorita, ¿no hay carta para mí? Estoy revisando. Buenos días. ¿Ya estás aquí? Ayer me dejaste tu pluma. Está en mi buró. Gracias, Teresa. ¿Y qué? ¿Viste a los tres? Sí. ¿Por fin te has decidido? ¿A quién quieres? ¿A los tres? Sí. Porque mira, Rodolfo es fuerte, alegre, deportista. El compañero perfecto para disfrutar de un día de sol. Sí, claro, pero Alfredo tiene mundo, experiencia. El ideal para salvarte de un apuro y para lucirte en sociedad. Pero en la vida de una mujer hay también horas íntimas, hogareñas.
¿Qué mejor compañía en un día de lluvia frente a una chimenea encendida que Carlos? Romántico, triste, desamparado. Sí, pero no podrás casarte con los tres. Me temo que no, ¿verdad? Lástima que uno solo de ellos no reúna todas esas cualidades. Son muchas para un solo hombre. No pierdas tiempo. No lo encontrarás. Luisa, no seas derrotista. Ya sé que tú no crees en nada, pero yo no me quiero resignar. Bueno, ahora debes cambiarte. Ya deben estarte esperando todos en el gimnasio. Date prisa, ¿eh? Está bien. ¡Corran, muchachos! ¡Se los hace tarde! Tengo la impresión de que te encontrarás muy bien en este instituto. Te tendremos muy ocupada. Estoy segura que sí, señorita directora. Es muy agradable. ¡Telma! ¡Qué sorpresa! Buenos días, señorita directora. Buenos días, Carolina. ¿Y qué haces aquí? ¿Has venido de visita o te vas a quedar? Estaré aquí unos meses. ¡Ay, qué gusto me da! Tengo prisa, nos vemos después, ¿eh? ¿Qué clases toma Carolina, señora? Todas. Es un verdadero ciclón. Te mostraré las demás dependencias del instituto. Por acá. Aquí no es una prisión. Podrás encontrar todo lo que necesites, menos el amor. Eso queda fuera de la reja. Esto es intolerable. Desde este momento quedan suspendidos los ensayos con estos jóvenes que han abusado de nuestra hospitalidad. Señorita directora, son impulsos propios de la juventud. Seguramente no volverá a suceder. Lo siento, pero mi decisión está tomada. Señoritas, va a empezar la clase de correspondencia. Todo lo descompusieron y eso no es justo. ¿Qué los dos muchachos? Ay, como si esto tuviera importancia. Lo desastroso es que tenemos que montar nuestros números sin hombres. No. ¿Preferible suspender el festival? No, pero por poco no es para tanto. Tomen una hoja. Seguiremos con la correspondencia comercial. ¿Listas? ¡Qué aburrimiento! Señor Pablo Garza Monterrey. Señor Pablo Garza. Cervecería Carta Oro, Monterrey, Nuevo León. Estimado señor, nos referimos a su atenta carta del 21 del presente y acusamos a usted recibo de... Señorita Cirol, ¿no escribe usted? Sí, señorita. Mi adorado Pablo, mi único amor, si tú no vienes a mí, yo iré a encontrarte. Cada noche espero ansiosamente que tú aparezcas para tomarme en tus fuertes brazos. No seas cruel, ven. Te espero. Que sea muy pronto. Tuya siempre, Carolina. Pongan su firma. Y todas las cartas en los sobres con la dirección. Esto también hay que saberlo hacer. Es muy importante. Por hoy hemos terminado. Por favor, tráiganme todos sus trabajos para corregirlos. Ay,
Se tendrán que esperar un momento. Tengo que repartir estas cartas. Bueno, voy a ver a Selma. Ok. Para usted, señorita Morán. ¿Hay que echarla al correo? Sí, creo que sí. Como no está cerrada. Con este modernismo a base de sencillez. Mire qué diferencia. La correspondencia, señor Garza. Haga favor de leerla, Adela. ¿Qué pasa? Lea. Bueno, si usted insiste. Mi adorado Pablo, mi único amor. ¿Qué? Mi único amor. Sí. Cuando me estreches en tus fuertes brazos. Ay, seguramente es de mi hijo. Desde que quedó viudo, lléveselo enseguida. Sí, señor. Es para don Pablo, hijo. ¿Quiere dárselo? Pablo. Tranquilízate, María. Es para el alocado de mi hijo. En cada viaje de negocios que ha hecho a la capital, quién sabe con cuántas muchachas se haya enredado. Pero ahora tendrá que sentar cabeza, porque el compromiso con la señorita Lucila ya es oficial, ¿verdad? Claro, y se va a casar con ella. Bueno, entrégasela, ¿quieres? Es para su jefe, señorita. Canto estas coplas que les quiero platicar, que aunque yo siga con otras pronto me voy a casar. Pero como dijo el indio no me lo van a creer. Miren, se los juro, yo sigo siendo soltero. La casada es mi mujer. Voy a volver a cantar a Doña Rosa y Lope Aguilar. Que aunque las tres son hermanas, todas me quieren igual. ¡Hola a todos! Voy a volver a cantar a Doña Rosa y Lope Aguilar. Aunque las tres son hermanas, todas me quieren igual. Esta no es mi despedida de soltero por ahora.
porque nunca a un norteño se le quita lo malora. Lo que les cuento enseguida me pasó anoche con Berto. Fíjense nomás cómo me voy a casar. Ahora me cierra la puerta. Voy a volver a cantar a Toña Rosa y Lupe Aguilar. Que aunque las tres son hermanas, todas me quieren igual. Voy a volver a cantar a Toña Rosa y Lupe Aguilar. Que aunque las tres son hermanas, me quieren igual. No estén tristes mis amigos, no me voy a despedir. Que aunque me eche el lazo al cuello, no me les voy a morir. Esto no lo dijo el indio, yo lo acabo de pensar. Lo difícil no es casarse, sino el poderse aguantar. Voy a volver a cantar a Toña Rosa y Lupe Aguilar. Que aunque las tres son hermanas, todas me quieren igual. Voy a volver a cantar a Toña Rosa y Lupe Aguilar. Que aunque las tres son hermanas, todas me quieren igual. Momento, momento, por favor, momentito. Compañeros, nuestro querido patrón se nos casa. ¿Ya lo pescaron? Como esto ya no tiene remedio, que todo sea para bien. Pablito, te deseamos toda la mayor dicha del mundo. Compañeros, ¡viva el patrón! ¡Viva! ¡Viva! Perdón, señor, lo esperan en la oficina. Muchachos, muchas gracias por todo. Y ya saben que yo siempre estoy con ustedes. Con permiso, voy a ver qué quieren allá los viejos, ¿eh? ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué hubo, mi? Bájate eso, Cristiana, te puede dar reumatismo. Abuelito, ¿qué hubo, papá? Hola, Lucila, ¿y esta sorpresa? La que tú me has dado con esta carta. ¿Cuál carta? Vamos, a estas alturas es inútil que te hagas el tonto. Lucila la encontró en tu escritorio. Mejor trata de justificarte. ¿Quién es Carolina? Has terminado todo con ella, ¿verdad? No traten de engañarme. Es su amante, lo espera de noche. Y ayer me dijo que tendría que ir a la capital por asuntos de negocios. ¡Sin vergüenza! ¡Adúltero! Mira nomás, qué barbaridad. Pero si yo no conozco ninguna Carolina, abuelito. ¡Júralo sobre mi vida! ¡Lo juro! ¡Cínico! ¡No le importa nada que me muera! Calma, hija, cálmate. Pablo te quiere. Aquello fue seguramente una aventura sin importancia, pero te quiere. Es tu prometido. No es cierto, no me quiere. Si tú no vienes a mí, yo iré a encontrarte. Yo no puedo exponerme a un escándalo. No habrá tal casamiento. Hemos terminado. Óyeme, ven acá, hombre. Déjame. Estas cosas de acá. Bueno, ¿qué se trae esta sonza? No te hagas el tonto. Por lo menos podrías tener más cuidado con esa clase de cartas. ¿Quién es esa Carolina? Tú cállate, hijo. Esto lo arreglo yo. Bueno, le juro que no conozco ninguna Carolina, abuelito. ¿De verdad no conoces a ninguna Carolina? Mira que a mí no me engañas. Abuelito, se lo juro. Usted sabe que yo nunca le he hecho mentiras. ¿Qué se me hace que este es un chantaje? Pues no lo dude. Seguramente entera de tu noviazgo por la prensa. ¡Ah! Pero a mí no me dejan en ridículo. Mañana mismo te vas a México y arreglas este asunto. Esa sin duda es una experta aventurera. Pero eso se arregla con dinero. Abuelito, eso se hacía en sus tiempos. Ahora yo se lo arreglo sin dinero. Ya verá, ya verá. No se hagan ilusiones.
Todo esto no tiene arreglo. Los ensayos de hoy sin hombres han sido un fracaso. Inventamos otros números. ¿A estas alturas? Tengo una idea. Que algunas de nosotras se vistan de hombres. Así no tendremos que cambiar nada. Pero eso es absurdo, es imposible. ¿Pero por qué no? Me temo que vamos a hacer el ridículo. No seas pesimista, hay que ensayarlo. Buenos días. Buenos días. Ocupen sus lugares, por favor. Seguiremos con la correspondencia comercial. ¿Me prestas una carpeta? Sí. Oye, ayer dejé aquí una carta. ¿No la viste? ¿Era importante? Sí. Cada noche espero ansiosamente que tú aparezcas para tomarme en tus fuertes brazos. Atención, atención. Estamos a la vista de la Ciudad de México y en unos cuantos momentos vamos a aterrizar. Suplicamos a los pasajeros ajustarse sus cinturones. Gracias. ¿Me permite? Sí, gracias. De nada, faltaba más, faltaba menos. Ahora usted dirá si lo quiere más apretadito. No, así está muy bien. Yo también. Ay, si lo aprieta más, me quita la respiración. Bueno, pues ahí lo dejamos. Se va a quedar muchos días aquí en la capital. Solo 2 días. Entonces podríamos volvernos a ver, ¿no? No, aquí no, es imposible. Pero si usted me da su dirección en Monterrey. Entonces me escribe usted una cartita, ¿no? ¿Cómo no? Pues no se va a poder. Mira nomás. Ahí está, pelado, condenado siempre en los brazos de Morfeo. ¡Tú, Sonso! ¡Despierta, hombre! ¿Qué pasa? ¡Ah, bárbaro! Me fui, te dejé dormido. Después de un año vuelvo a encontrarte durmiendo. Eres un camaleón, hombre. Oye, viejo, ¿cómo se te ocurre mandar telegramas que llegan a horas tan tempranas, hombre? El idiota de mi criado me despertó a las 11 y con este tiempecito... A las 11 de la madrugada, hombre, perdón, ¿no? Oye, ¿qué has venido, hermano? No, vengo, me mandaron. ¿Sí? Si vieras el bolote que se me armó con el viejo y el abuelo. ¿Para qué te cuento? Bueno, ya te explicaré. Vamos a recoger las maletas. Sí, anda. Allá tengo yo el coche. ¡Ándale, dormido! Presta para acá, muchacho. A ver si ahora no te duermes y nos rompemos la boca. Ven, acompáñame, no me dilato nada. ¡No, hombre! Primero llévame al hotel, quiero darme un regaderazo. No, hombre, no seas pesado, vamos un momento al escenario. ¿Y qué, siquiera hay hembras? No, universitarios. Pues entonces aquí te espero. ¡Álgame Dios! Oye, ¿y eso qué es? Oye, parecen mujeres. Ah, pues te acompaño, no te vayas a perder. Todo está muy bonito, pero primero me vas a explicar qué pitos tocas tú aquí. Es que preparan un espectáculo de beneficencia y yo, como exalumno de la universidad, pues los ayudo. Ya, ni me lo digas. No se te quita lo dormilón ni lo poeta. Ahí vas con tus cancioncitas. ¡Ah, viejo bohemio! Ándale, vamos, que se nos pelan, hombre. ¿Trajiste la letra de tu canción? Aquí está. Qué bueno. Viene, muchachos, como lo ensayamos. Esta noche tibia y sensual, llena de calor tropical, muy
solo con mi triste pena. ¡Sígale, sígale, maestro! ¡Presta para acá, hombre! Si la canción es buena, lo que pasa es que este soso ya le echó a perder, hombre. ¿Qué no la quisiste cuando la otra vez que vine? Busca por la orilla del mar, nombre que grabé en la arena. Me voy, pues sin ti no puedo vivir, y ya no es posible sufrir la angustia de mi soledad. Adiós a la que entregué el corazón, al amor que fue mi ilusión, aquella noche tropical. Adiós. Ahí está. Estupendo, Pablo, estupendo. Ya lo decía yo, hombre. Hombre, amigo, tiene usted muy buena voz. ¿Por qué no nos echa una manita? Cállate la boca, muchachito, ese no es mi negocio, hombre. Hombre, Enrique, a ver si tú lo convences. Ah, no, no es tan fácil. Estos norteños son muy testarudos. Pero yo me lo trabajaré. Pues no me vayas a trabajar, ándale, vámonos. Ándale. Bueno, ¿y aquí qué? Aquí no hay nada que hacer. Anda, que te voy a explicar lo que querías. Anda, ven. Buenas tardes. Señorita Carolina. Adelante. Buenos días. Buenos días. No quise molestarla antes, pero a las 8 llegó el señor Rodolfo. Está esperándola abajo. Ay, ¿por qué lo hiciste pasar? Ay, dijo que era muy urgente. Qué pesado. Más pesado estuvo el señor Alfredo, sí. Él llegó a las 8:30. También quiere verla, ¿eh? ¿Y cómo voy a liberarme de los dos? De los tres. Porque a las 9:15 llegó el señor Carlos. Están de un mal humor. Ayer estuvieron llamando por teléfono todo el día. ¿Y están los tres juntos? Ay, no, señorita. No creí que fuera conveniente que se vieran. Se pasean como fieras enjauladas, cada uno en distinta habitación. Sí, pero son las 9:30. Me harán llegar tarde al instituto. Sí, eso es lo que me temía. Por eso traté de dejar despejada la puerta de servicio. Su carro la guarda fuera, señorita. Guillermo, eres un genio. Yo no sé qué haría sin ti. Ah, no, yo sin usted. Me moriría de aburrimiento en esta casa porque con sus problemas. Yo me meto cada divertida que... Con permiso. ¿Qué hay, Rolando? Buenos días. Qué sorpresa, don Pablo. ¿Está tu patrón? Sí, está dormido. ¿Qué, lo vas a despertar? Claro que lo voy a despertar, ya son las 9:30, ¿que no? ¿Sí? Cristiano, como siempre, los brazos de Morfeo. ¡No, si lo he dicho! Este es un camaleón cualquiera. ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Ella, tú! ¿Qué, estás muerto, hombre? ¿Ah? Despierta, hombre. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Despierta, soy yo, Pablo! ¿Tú? Sí, ¿qué? Pablo. Ah, ¿y yo quién soy? Pues pregúntaselo a tu mamá, mira. ¿Pero cómo se te ocurre despertarme, hombre? ¿Qué demonios quieres? Un consejo, hombre. ¿Legal? Pues pásala uno a mi oficina, ¿eh? No te vayas a dormir. Tengo que encontrar a la muchachilla esa de la carta. ¿Qué carta? Mira nomás. Te hablé 2 horas de lío, ¿no te acuerdas? Me pasé toda la noche buscando a mis amigas. Visité a Graciela, a Lupe, Virginia, Esther, y ninguna de ellas fue. Ah, pues renuncia. No, señor, no estoy dispuesto a que me explote. Ah, y como eres de Monterrey, ahí es donde te duele. No, hombre, al que le duele es a mi abuelo. Fíjate, la muchacha ya me mandó al diablo, pero él está empeñado en que yo cumpla con mi compromiso. Pues no va a ser fácil dar con una desconocida entre 4 millones de habitantes, viejo. Ah, pues sí. Bueno, ¿qué me aconsejas que haga? Llamo a la policía. ¿Cómo se llama ella? Carolina Cirol. Toma, busca aquí. Es lo más simple y a nadie se le ocurre. Mira, pues tienes razón, ¿no? Oye. Sí. Oye. ¡Óyeme, hombre! Hay 3 nombres Cirol.
A lo mejor es una de esas, ¿no? Sí, ¿por qué no? Claro, sí. Bueno, vamos a probar. Bueno, vive ahí la señorita Carolina Sirol. Ah, caray, perdone. Que no hay allí ninguna señorita. Eso no es nada raro. Probamos el otro. Bien. Bueno, vive allí la señorita Carolina Sirol. ¿Sí? ¿Cómo que no está? ¿A qué hora llega? ¿A las 8 de la noche? Ahí estaré. Carolina Sirol, a ver si como roncas duermes. Mira. Hola, ¿qué es? Hola, ¿qué es? Hola, ¿qué es? Mira, no, esto no te queda bien. Hay que descontento. Ay, ¿pero qué nuevo escándalo es este? ¿Qué pasa aquí? Usted, señor, no voltee. No mire para acá. Pero, señorita directora, ¿qué hay de malo en eso? ¿Ay, les parece poco? ¿Estar así en presencia de un hombre? ¡Qué desfachatez! Usted, señorita, vístase inmediatamente. No es para tanto, señorita. Solo están en ropa interior. ¿Pero qué es lo que piensan ustedes hacer de mi instituto? Es un muchacho muy simpático. ¿A usted también le encantará? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Por lo visto, ustedes no están tomando esto en serio, pero va a traer graves consecuencias, ya verán. Y usted, señor, haga favor de decirme quién es y quién lo invitó. Exijo una explicación. A sus órdenes, señorita. He caído como una tonta. Es increíble. Pareces un verdadero cadete. ¿Verdad que sí? No nos harán falta los universitarios. Me parece muy bien y muy ingenioso. Y un cadete más guapo. Señorita Sirol, ajá, la esperan con urgencia en su casa. Han llamado ya 2 veces. Qué raro. Mis padres se van a Acapulco, pero ya me despedí de ellos. Bueno, me marcho. Hasta mañana. ¿No te cambias de ropa, Carolina? No. Quiero darle una sorpresa a mi mamá. Siempre se queja de no haber tenido un hijo. Muchas gracias. ¿Qué pasó con Carolina? Informan del instituto que acaba de salir, señor. Guillermo, ¿cuántas hijas tengo yo? Hay que yo sepa una sola, señor, la señorita Carolina. Señores, ustedes acaban de oírlo. No tengo más que una sola hija, así es que no veo cómo puede casarse con los tres. Perdone, señor, pero no estoy acostumbrado a declararme vencido antes de terminar un partido. E insisto en pedirle la mano de su hija. No me haga usted reír. Carolina no se casaría nunca con un deportista. No. Ella es una muchacha llena de fantasía. Y lo que necesita es un poeta. Y yo, señor, la necesito a ella. Es mi musa, mi inspiración. Pobre iluso. Carolina es una muchacha moderna. Se reiría de sus versos, hombre. Aquí hay un mal entendimiento. Es a mí a quien quiere Carolina. Pero yo soy un hombre comprensivo. Carolina es joven y seguramente ha tenido algún flirt con estos caballeros. Y ellos se han hecho ilusiones. Pero puede usted estar seguro que es conmigo con quien quiere casarse Carolina. Bueno, basta. Ustedes me van a volver loco. Ustedes dicen que Carolina quiere a los tres. Y esto es intolerable. Es una ofensa. Señor. ¿Qué quieres? Si usted pudiera salir un momento. Es urgente, señor. Con permiso. ¿Cómo? ¿Otro pretendiente? Papá. Ah, ese es tú. Ven acá. Quiero saber si estoy loco yo, ellos o tú. Claro. Mira, tú ves por mis cosas. Papá, por favor, luego te explicaré. Te juro que no hice nada malo. Pero por Dios, papacito, sácalos de la casa con cualquier pretexto. No quiero verlos. ¿No quieres verlos? Pues yo tampoco. Por tu culpa vamos a viajar tu madre y yo de noche. Es tu problema, resuélvelo. No, papá. ¿Vas a dejar a tu pobre hija desamparada? ¿O es que ya no me quiere? Hazlo por mí. Sálvame de ellos. Bueno, está bien, ¿eh? Pero que no vuelvan a poner los pies en la casa. Ahí viene la señora. Señores, tengan la bondad. Señores, acaban de decirme que mi hija no vendrá. Y ustedes ya me han quitado mucho tiempo. Háganme el favor de retirarse.
madre. Ya estoy cansado y harto de tanto lío. Tiene razón, señor. Bueno, ¿y tú qué tienes que opinar en este asunto? Tiene razón, señor. Bueno, supongo que ahora podrán explicarme. Carolina ya me lo contó todo. Durante el viaje yo te lo explicaré. Vámonos, que se hace tarde. Bueno, pórtate bien, ¿eh? Y que no se vuelva a repetir. ¿Estuvo con el médico, papá? No te preocupes. Unos días en Acapulco le harán mucho bien. Tiene los nervios deshechos por el exceso de trabajo. Adiós, hijo. ¿Va a necesitar algo, señorita? No, Guillermo, nada. Con permiso. Es una insolencia. Yo no vuelvo a venir a esta casa. De pésimo gusto. Usted todavía no conoce a Carolina. Usted es un mentiroso. Y lo que está haciendo es calumniar a Carolina. Nada, nos ha tomado el pelo a los tres. Bueno. Algo se les olvidó a los señores. Aquí vive Carolina Cirol. Me informaron que estaría aquí a las 8. Y ya son. Perdone, pero ¿quién es usted? No lo conozco. Ya me van a conocer en esta casa. Soy Pablo Garza de Monterrey, gerente de la cervecería Cartaoro. Y le prevengo que no estoy dispuesto a aguantar la broma de la cartita que me escribió esa Carolina. Así que no me haga perder más tiempo. ¡Llámela! O si prefiere, la busco yo. No, no, señor. No faltaba más. ¿Por qué se va a molestar? Voy a ver si está. Pase al salón, señor. Mire, planchadito, a mí no me ande con cuentos. Yo sé cómo tratar ese tipo de chantajistas, hombre. Faltaba más, faltaba menos. Siéntese, señor. Es cómodo el sillón. Con permiso, ¿eh? Vaya, tío. ¿Cómo dijo que se llama? Pablo Garza. Pablo Garza. No, es absurdo. No es posible que este hombre exista. Sin embargo, señorita, no solo se permite existir, sino que es un tipo agresivo. Guillermo, yo no puedo encontrarme con él. Me moriría de vergüenza. ¿Entonces qué hacemos? No sé, tengo que hacer algo, desaparecer. ¡Válgame Dios, mira nomás! Le produce el negocito. ¡Ah, pero cómo no! Con tantos tipos allá afuera esperando. ¡Bueno, qué pasa aquí! ¡Se murieron todos! ¿Dónde andabas, Cristiano? Caballero, pase usted. Y óigame bien, almidonado. A mí todo ese ceremonial no me impresiona. Pues mira. ¡Ajá! La Marina también esperando su turno. Perdone, mi teniente. Usted seguro sabe más que yo de esta casa. Sí, señor. Es la casa de mis padres. Entonces, ¿quién es esa Carolina? Es mi hermana. Ah, caray. Hombre, créame que lo siento. Porque usted me parece todo un caballero. Pero lo que yo no me explico es porque su hermanita me escribió una carta como esta. Oiga nomás, le voy a leer un parrafito. Cada noche espero ansiosamente que tú aparezcas para tomarme en tus fuertes brazos. ¿Qué le parece? Cayó la carta en manos de mi novia. ¿Y pa' qué le cuento la que se me armó? Se acabó todititito y todo. Así que esto ha hecho mi hermana. Esto ha hecho la desvergonzada. Nunca la hubiera creído capaz. Y yo que la creía
inocente y pura. Ah, pero le juro, señor Garza, que la castigaré como nunca ha sido castigada. Bueno, pero usted exagera, mi teniente. Seguro que ella no quiso hacer nada mal. ¡Alto, señor! No trate de defenderla. Porque si ella lo esperaba de noche, era para algo inconfesable. Para algo que solo pensarlo me llena de horror. No, 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 se equivoca, mi teniente. Le doy mi palabra de honor que ni siquiera conozco a su hermanita. Entonces, esa carta. Pues es lo que le dije ya, que no me lo explico. Pero pregúntele usted a ella y seguro que le dirá que ni siquiera nos conocemos. Ella ahora no está. Pero le creo, señor Garza. Bueno, mi teniente, perdone la impertinencia y créame que me voy muy apenado. Con su permiso. ¡No, no, no! No. ¿Eh? No se vaya. Ahora estoy convencido que es usted todo un caballero. Muchas gracias, mi teniente. Chóquela. Se me hace que usted es un chavalo a todo dar. ¿Un trago, señor Garza? Uno, no, hombre, hasta dos nos tomamos. Faltaba más, faltaba menos. Y nada de señor Garza. Pablo a secas. ¿Y usted cómo se llama? Aníbal. Chistoso el hombrecito, ¿eh? Pero me sigue cayendo muy bien. Salud. Salud. Eso, así me gusta, que no haga quedar mal a la Marina. ¿Qué se me hace que usted es muy jalador, a pesar de ser tan chavalo? Señorito, llaman a la puerta. Salud, mi teniente. Salud. Óigame, Aníbal, ¿cómo se explica usted que su hermanita me haya escrito una carta así tan comprometedora si ni nos conocemos siquiera? Sí. Las mujeres son muy extrañas. Yo no las entiendo. Además, no miden las consecuencias de lo que hacen. A mí, por ejemplo, me echó a perder la boda. Pero no crea que lo siento por mí, sino por mi abuelo. Perdone. Allá afuera están sus tres compañeros que insisten en verlo. Vieron el coche del señorito en la puerta y no quieren marcharse hasta no verlo. Son los pesados. No sé cómo liberarme de ellos. Pues que les diga que se larguen, hombre. No, no, es que son viejos amigos. Entonces vámonos nosotros. Lo invito a tomar un trago, ¿qué hubo? Habrá otra puerta de salida para que no lo vean, ¿no? Sí, la puerta de servicio. Voy por los sombreros. No quiere que lo acompañe, teniente. Lo digo como a usted no le gusta manejar de noche. Que... Cállate la boca, estirado. Tomamos un taxi, pues mira, vamos. Bueno, ¿por dónde salimos? Por acá. Estaré pendiente de su regreso, teniente Aníbal. Perdón, caballero, pero le sugiero que tomen ustedes sapos rojos con champán. ¿Y qué es eso, Cristiano? Es una sorpresa de la casa, pero solo lo servimos en el salón que acabamos de inaugurar. Pues vamos donde lo sirva, ¿qué tal? Tenga la bondad. ¿Cómo no? Pues veremos a ver qué tal están esos sapos rojos, ¿no? No te fijes, hombre, no es gordita lo que tienes mal fajada. ¡Válgame Dios! ¿Y esto? ¿Podemos sentarnos? ¡Ah, pero cómo no, hombre! Usted siéntese allá con mi compañero. A él le deben gustar las morenas, ¿verdad, Aníbal? A mí me da igual. ¡No, si ya lo decía yo! Altas, morenas, chaparras, rubias. Como buen marinero, te gustan todas, ¿que no? ¡Claro! Ándale, sírvele algo, compadre, para alegrarnos. No está mal este sapo, ¿eh? Y más lo apreciarán cuando sepan para qué sirve. ¿Algo especial? Sí. Es para los clientes que toman champán. Cada sapo les da derecho a recibir un beso de nosotras. Nomás un beso. Eso depende del champán que consuman.
A la quinta botella el sapo se transforma y... Ay, pues yo me la acabo. ¿Y usted no quiere consumir su sapo? ¡Caray! ¡Qué ansioso estás por llegar a la quinta botella! No. Muy raro su amigo. No te fijes, hombre, es que está muy chavalo. Ay, compadre, que a tiempo llegaste. Ándale, sírvele, sírvele, que yo en menos de media hora me echo los cinco sapos. ¡Esa es de las mías, compadre! ¡Esa es de las mías! ¡Échale, compadre, ándale! Si quieren saber... Pregúntenselo a Cupido, yo soy el muchacho alegre. ¡Y no es mentira, comadre! Del cielo favorecido, eres como la sandía. Tienes lo verde por fuera, si quieres que otro te goce. Pídele a Dios que me muera. Y bien láigalo, bien latido, que ni tabaco la criado. Me subí al cerro más alto, por supuesto el de la silla, sí señor, pa' ver si la divisaba, no más la polvaredita del señor que la llevaba. ¿Qué le parece si ahora que su amigo termine de cantar, nos vamos los cuatro juntos? No, no es posible. Tengo otro compromiso. ¿Por qué no la traigo aquí? Se la dejé a mi morena. Mi gorra. ¿Qué, se fue el chavalo? Sí, parece que conmigo se aburría. ¿Cómo? ¿Y se fue? ¿Cómo que se largó, hombre? Me hierve el pecho, qué barbaridad. Bueno, ahí nos vemos. ¡Eh, tú, Aníbal! ¿Qué pasó contigo, hombre? ¿Por qué te saliste sin despedir? Ya te dije que me caes a todas. Tú también a mí. Y no me conoces bien, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó con las viejas? ¡Vamos por ellas, hombre! No me vas a decir que están malas condenadas. No, no, no están nada mal. ¿Verdad que no? Bueno, ¿vamos por ellas? Déjalas, tú tienes novia. ¿Y eso qué? ¿No la quieres? Pero ese es asunto de mi abuelo, hombre, ¿qué? ¿A ti todavía no te han pescado? ¿Ah? No, 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 soy marino. Un amor en cada puerto. ¡Ah, bruto! ¿Por qué no fui marino, hombre? No, pero es que en Monterrey no hay mar. Bueno, vámonos. Ándale, súbete. Bueno, creo que te acompaño, no te vais a perder. ¡No, hombre! ¡Sí, lástima que corriste, hombre! Oye, ¿qué te parece si mañana nos ponemos otra parrandita? No, no, no es posible, porque mañana tengo clases en la academia. ¿Entonces qué se ha pasado mañana? Es que... Ah, si no te agrada mi compañía ni hablar, pues mira... No, al contrario. Entonces pasaré por ti. De paso me presentas a tu hermanita. Oye, ¿qué se parece a ti? Porque tú tienes unos ojos bárbaros. Buenas noches, planchadito. Buenas noches, señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué tan arrugado? Bueno, no me vayas a quedar mal, ¿eh? Mañana paso por ti. A ver si mañana se traga la espada, bárbaro. Ahí nos vemos. ¡Eh! ¡Míralo!
sudaderos, hombre. Bárbaro este, qué bueno para dormir. Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu santo. Ya me falló este, pero este no. Ya sabes que tú eres tuyo, soy yo, ¿no? Pablo, ¿qué quieres? Otro consejo. ¿Otro? Ayer estuve en casa de Carolina. ¿Ah? Y me pasé una noche bárbara. ¿Con Carolina? No, con su hermanito. Si vieras qué lindo pelado. ¡Ah, qué chavalo, pero a todo dar! Bueno, tiene unos ojotes así, mira, azules, grandotes, bonitos. Oye, viejo, eso sí que no, ¿eh? Mejor regrésate a Monterrey y no te me acerques, por favor, ¿eh? ¡Estás loco, hombre! ¿Pues qué crees que a mí me gusta? Bueno, cierto que el muchachito estuvo raro con las viejas. Pero, pues, no, es que es muy seriecito. Tiene una sonrisa franca, así. Chapeteadito, chapeteadito, bonito, bonito, hombre. Si nomás le faltan alitas para ser angelito. ¿Qué hubo? Buenos días, Enrique. Hola. ¿Qué hubo, maestro? Hola. ¿No te despierto? No, de eso se encarga siempre Pablo. Oye, levántate. La fiesta es pasado mañana en el teatro y hay que hacer los programas. Ah, de eso se encargará el impresor. Ya lo sé. Pero tú eres buen diplomático y pareces una persona decente. Así que hemos decidido que vayas al instituto. Te informes qué números van a poner y así poder formar los programas. ¿Estás loco, hombre? ¿Yo qué voy a ir con esas niñas? Niñas, pero casaderas. La más joven tiene 22 años. Oye, ¿y qué tal están, eh? Muy elegantemente puestas. ¡Vamos, hombre! ¡Yo te acompaño! Bueno, iremos en la tardecita, ¿eh, compañero? No, irás ahora mismo. No. Quedamos en lo dicho. No me vayas a fallar. ¡Chao! ¡Ahí nos vemos, maestro! Ay, mira, pide dos cafés. A esta hora yo no puedo hablar. No tengo voz, viejo. ¡Rolando! ¡Tráete dos cafés bien cargados! ¿Cómo que no puedes hablar, Soso? Niñas y casadera, ¿no oíste? ¡Ay, no! ¡Pablito! 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 ¡Vamos al barrio! ¿Les gusta esta melodía para el número de Claudette? Claudette es francesa, no podría cantarla. Carolina, ¿cuánto gastaste en telas ayer? Carolina. ¿Qué? Estás en las nubes, ¿qué te pasa? La cosa más increíble del mundo. Anoche pasé la noche más maravillosa de mi vida. ¿Con Rodolfo? ¿Con Alfredo? ¿O con Carlos? Con Pablo. ¿Otro? A ese no le conocemos. Sí lo conocen. Pablo Garza, cervecería Carta de Oro, Monterrey. Oh, ¡qué chistosa! ¿No me creen? Muchachas, ayúdenme a llevar la ropa al gimnasio. No me creen. Y tú tampoco, ¿verdad? Francamente, no. Pues te equivocas. Pablo Garza existe. Es un hombre real. Todo un hombre. Fuerte, romántico, experto. Lo que he soñado siempre. Qué noche divina pasamos juntos. ¿Solos? Desgraciadamente no. Fuimos a un cabaret y él estuvo muy ocupado con una muchacha y yo con otra. ¿Qué? Sí, con otra. Y si supieras todo lo que tuve que hacer para que no me besara. ¿Quién, Pablo? No, la muchacha. Imagínate que se enamoró de mí. Carolina, por favor. Está bien que tengas tres novios, pero... ¡Qué tonta soy! Por Dios, Thelma, ¿qué te has creído? La muchacha se enamoró de Aníbal. ¡Ah, de Aníbal! Claro. ¿Y quién es? ¿Mi hermano gemelo? Carolina, ¿te sientes bien? Perfectamente. ¡Ay, Dios mío, se ha vuelto loca! Señorita Girol, la señora directora le ruega que vaya usted a atender a dos señores que quieren saber algo sobre los números que están ensayando. Está bien, ¿y dónde están? En la terraza. ¿Vamos, Thelma? Vamos. Tendremos un público muy selecto. El comité de la Cruz Roja podrá contar con una buena entrada. Desde luego, señorita. Permítame presentarles a la señorita Pereira y a la señorita Cirol. Ellas podrán informarles. Por favor, atiendan a los señores. Con permiso. Pase. ¿Usted es Carolina Cirol? Sí. ¿Seguro? No, no es posible. No entiendo por qué. Ahora se dará cuenta. ¿De qué tendría que darme cuenta?
Pero ustedes han venido aquí para algo relacionado con la fiesta, ¿verdad? Sí, también por eso. ¿También? Bueno, no estaba de más conocerlas a ustedes y formular el programa. Venga, en el gimnasio le proporcionaré todo lo que necesita. ¿Todo? ¿Y usted no va con su amigo? No, señorita. Lo único que me interesa es usted. Muy amable de su parte, pero no veo por qué tanto interés. No le dijo nada a su hermano. ¿Usted conoce a Aníbal? Sí, lo conocí anoche. No le dijo nada. No. Acabo de regresar y me vine directamente al instituto, pero ¿por qué? ¿Tenía que decirme algo? No, eso ya no interesa. ¿Me permite? ¿Qué hace? Tiene ojos azules como su hermano. ¿Le gustarían de otro color? No, al contrario, me encantan y me siento muy afortunado. ¿Por qué? Porque es usted tan simpática como Aníbal. ¡A todo dar! Bueno, lo tomaré como un cumplido. De todos modos, me agrada mucho que usted y Aníbal hayan simpatizado. Quiero mucho a mi hermano. Es muy joven y necesita de buenos amigos. No se apure, yo me encargaré de él. Anoche salimos juntos y pasamos un rato muy agradable. ¿Ah, sí? ¿Se divirtieron? ¿A dónde fueron? Por ahí a dar una vueltecita. ¿Quiere decir un paseo? No exactamente. Lo llevé a un concierto y después nos metimos al cine. ¿Son ustedes muy serios? Tengo entendido que cuando los hombres salen solos, se van de parranda. Ah, no, de parranda no, qué barbaridad. A mí me gusta ir a conciertos, conferencias, museos, cosas instructivas, ¿no cree? Así que no tenga pendiente por su hermanito. Conmigo no hay peligro. Es lo que me imaginaba. Nunca me equivoco al juzgar a la gente por su aspecto. Y se ve tan claramente que es usted una persona muy seria. Muchas gracias, por favor, que me hace. Tan seria y cristalina que casi me da vergüenza de mí misma. Adiós, ¿y por qué? No, por nada. Bueno, y a todo esto, ¿cuál es su nombre? Pablo Garza, para servirle. ¿Pablo Garza de Monterrey? Sí, señorita. Ay, qué pena. Ay, entonces ya me imagino por lo que viene usted. Recibió una carta mía y tengo que explicarle. Pero no se apure, señorita. Ojalá y me escriba cartas tan bonitas como esa todos los días. No, no. Lo siento, pero yo tengo que explicarle. Venga. Pero si ya le dije que no tiene importancia, hombre. Pero óigame, por el amor de Dios, yo le suplico que ya no me explique nada. Escuche, usted no lo podrá entender porque es hombre, pero a veces nosotras las mujeres soñamos con un ser que no existe. Y una vez, mientras la profesora dictaba aquí una de sus aburridas cartas, yo soñé con un cierto Pablo Garza, de Monterrey. Mire, un ser imaginario en un libro de texto. Nunca pensé que pudiera existir. Que este hombre sin color, sin cuerpo, se hiciera una realidad. Y al conocerme sufrió una decepción. Porque siempre se imagina uno las cosas mejor de lo que son. Pues no siempre. ¿Y se va a quedar unos días por aquí? Pues tengo que regresar a Monterrey. Seguramente tendrá una novia que lo espera. Ah, no, eso sí que no, se lo juro, mire, no tengo ninguna novia. ¿Por qué me dice eso? ¿Cree usted que a mí me importa si tiene o no tiene novia? No, claro que no. Seguramente no le importa. Seguro, nada. Y llévese esto, porque, por si tiene que darle explicaciones a alguien. Carolina, ya terminamos. Nosotros también. Pero óigame una cosa, yo... Adiós, señor Garza. Nos veremos pasado mañana en el teatro. ¿Cómo no? Encantada. ¿Qué es eso? La prueba que vine a buscar para calmar al abuelo. ¿Te lo llevas? Ya no lo necesito. Vámonos.
¿Quién mandó esas flores? El señor Pablo. ¿Todas? Iban llegando cada hora. Llamó 11 veces. 12. ¿Qué tengo que decirle? Que no estoy. Que nunca estaré. Bueno, la señorita Carolina no ha llegado. Pregunta por el teniente Sirol. ¿Tampoco está? Tampoco está. Perdone, pero el teniente Aníbal tampoco está. Sinvergüenza. Con que no tiene novio, ¿eh? ¿Y a mí qué me importa si la tiene o no? Te equivocas. Te importa. Y mucho. No te metas en mis cosas. Son también las mías. A mí me gusta. Estoy encantado con él. ¿Ah, sí? Pues cásate con él. Pero conmigo no cuentes. Es un mentiroso. Un mujeriego. Y tiene novia. Y tú tienes 3 novios, hermanita. Es cierto. Pero ninguno en serio. A lo mejor tampoco el compromiso de Pablo es en serio. ¿Y cómo puedo saberlo? Muy sencillo. Yo iré a verlo. Y con Aníbal él será sincero. No desaproveches la ocasión de tener un hermano. A todas las mujeres les encantaría saber lo que dicen los hombres entre sí. ¿Lo llamo? ¿Qué número tiene? Sí, pero ¿a dónde está? No lo encuentro. Ah, sí. Aquí está. 14. 89. 70. Bueno, Aníbal, ¿dónde te has metido, condenado? ¡Ah, qué gusto me da oír tu voz, hombre! ¿Qué quieres verme? ¿Dónde? ¡No, hombre! Mejor te invito aquí al hotel, hombre. Vete, te invito a tomar una copa en el bar. Ándale, no te tardes. ¿Sí? Hasta luego, Aníbalito. ¡Ah, qué animalito este, hombre! ¡Ahora me la tomo con más ganas! ¡Ah, qué Enrique! ¡No, hombre, qué bárbaro! ¿Cómo se te pudo ocurrir decir que yo me...? ¡No, hombre, bárbaro, ni hablar! Bueno, ¿y por qué me diría eso, Enrique? ¡Ah, ya sé por qué! ¿Por qué dije que el chavalo ese tenía los ojos azules y muy bonitos? Ahí estuvo lo malo. Bueno, pero sí los tiene, ¿verdad? Hey, Pablito, ¿qué pasa? ¿Ah? No, compórtese, seriecito. Nada de... ¿Qué pasó? ¿Sus órdenes? El señor Pablo Garza, por favor. ¿A quién anuncio? Al teniente Sirol. Señor Garza,
Aquí lo busca el teniente Cirol. Gracias. Puede usted subir al cuarto 302. ¿Por qué afuera? Entra, aquí platicamos. Ándale, ahorita termino, éntrale. ¿A dónde te has metido? Voy a volver a cantar, a toñar. Oye, vete a echar un regaderazo, hombre. Está risabrosa el agua. Voy a volver a cantar, a toñar. Estoy muy bien en este sillón. Me siento muy cansado. Precisamente por eso, hombre. Lo cansado se quita con un buen regaderazo. ¡Ándale! Mira, no seas flojo. Hazme un favor. Dame la navaja, ahí está sobre la cómoda. Voy a volver a cantar a Toña Rosa y Lupe Aguilar. Que aunque las tres son... ¿Por qué no te acercas, hombre? ¿No me vas a decir que te da vergüenza verme así? A Toña Rosa y Lupe Aguilar, y aunque las tres son hermanas, todas me quieren igual. Oyes, Aníbal, tú eres muy raro. ¿Por qué? No te hagas el tonto. Sabes perfectamente bien de qué estoy hablando. Tú tienes que hacer deportes, acompañarte de verdaderos hombres, salir con mujeres, hombre, pues ¿qué es eso de...? Mira, estoy seguro que es mejor el camino que yo sigo que el tuyo. ¿Tienes confianza en mí? ¿Sí o no? Claro. Tú tienes mucha experiencia. Bueno, ya arreglaremos eso. Pero ahora soy yo quien necesita de tu ayuda. Dime. Conocí a tu hermana, fíjate. Y palabra que lo siento, porque creo que le caí muy mal. ¿Qué te importa? Hay muchas Carolinas. No creas. ¿A poco la tomaste en serio? No vale la pena. Ni ella misma sabe lo que quiere. Pero yo sí. Tengo que volver a verla. Y tú me tienes que ayudar. Bueno. ¿Qué te parece si le llevamos una serenatita? ¿Eso nunca falla? Me parece una buena idea. ¡Vaya, hombre, qué amigo me encontré! No, tú tienes que ser mi hermanito, ¿eh? Bueno, nomás me visto y nos vamos. No. Yo me voy primero. ¿A dónde? A prepararte el terreno con Carolina. ¡Ándale, que Dios te bendiga, muchachillo! ¡Ay! No, si ya lo decía yo, que es un angelito. Dios nos dé la luz del día. Mientras...
mientras hay amor en esta vida, te amaré. Mientras haya pájaros que canten al rayar la aurora en cada día, mientras den perfume en las gardenias, te amaré. Y verás que será lo que nadie en mi vida antes fue, porque tú para mí eres mi alma, mi amor y mi fe. ¿Qué pasó? ¿No sale? ¿Le sigo? Pues, síguele. Mientras haya la última esperanza y haya ser que gocen alegría, mientras haya música en mi alma, te amaré, hija mía, y verás que será lo que nadie en mi vida antes fue, porque tú para mí eres mi alma, mi amor y mi fe. Bueno, muchachos, hubo escopeta, pero no hay paloma. Muchas gracias y repártanse eso. Gracias. Gracias. Tenía razón, creo que me equivoqué. No te desanimes. Mañana hablaré con ella. Déjalo, muchachillo. Y gracias por todo. Estoy convencido que no le intereso. Mañana mismo me voy a Monterrey. ¿A casarte? No. Estoy seguro que aquella no la quiero. Pablo. ¿Qué? No. Nada. Bueno, Aníbal, adiós. Mañana vengo a despedirme de ti. Ahí nos vemos. ¿Cómo me veo? Muy enamorada. ¿Se nota? A 100 kilómetros. Pero te aconsejo que disimules cuando estés delante de él. Es más correcto y más conveniente. Los hombres no deben sentirse muy seguros de nuestro cariño. Se aprovecharían. Pablo es diferente. Para cada mujer enamorada, su hombre es diferente. ¿Pero estás segura que vendrá? ¿Pero tú crees que podría no venir? No sé. Sí. Vendrá. Nunca se iría sin despedirse de Aníbal. Lo quiere mucho. Si tu padre supiera lo que hiciste durante nuestra ausencia, no te lo perdonaría. Pero no le has dicho nada de él, ¿verdad? No. Ah, bueno. He preferido dejar pasar unos días. Todavía está furioso por lo de tus 3 pretendientes. Con Pablo será diferente. Le encantará. Puede ser. Muchas gracias, doctor.
Espero no volver a molestarlo. No, ya no me necesitará. Pero si volviera a padecer de insomnio, me avise inmediatamente. Pues claro, doctor. ¿A quién le voy a avisar si no sé? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se puede pasar? Pase. Usted es el señor Sirol. Para servirlo. Mucho gusto. ¿Sabe que esta noche voy a Monterrey y vengo a despedirme de su hijo Aníbal? Pero no se moleste, no quiero interrumpirlo. Sigan ustedes platicando. Yo conozco perfectamente bien esta casa. Yo mismo voy a buscarlo. ¡Aníbal! Cuidado. Puede ser un loco peligroso. No lo contraríe. ¡Aníbal! ¿Dónde andas, hombre? Caray, este muchacho va a hacer perder el avión. ¿Qué le parece? Aníbal vendrá enseguida. Pero siéntese usted. Cálmese usted. Siéntese. Aquí estará más cómodo. Y tranquilícese, tranquilícese. No, señor, si yo estoy perfectamente tranquilo. Ahora que el que debería estar preocupado por su hijo es usted. No me diga. Sí, señor. ¿Qué? ¿No puedo hablarle en privado? Es como de la familia. Sí, pero de todas maneras yo con permiso. ¿Eh? Pase usted. Ven acá. Señor Sirol, me da mucha pena tener que decirle esto. Pero su hijo anda en muy malos pasos. Créame, sí. Necesito una mujer con experiencia, que sepa mucho, muchísimo. Sí, sí. Bueno. Manicomio Central. Habla el doctor Rodríguez. Y perdóneme usted, pero en parte la culpa es suya. Porque no me va a decir que no se ha dado cuenta que el muchachillo es medio raro. Pobre muchacho, hombre. Tan simpático, es una lástima. Usted como padre debía animarlo a su primera aventura. Sí. No me va a decir que no. En estos casos hay que ser liberales. Sí, 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 lo haré. Descuide, pero no se impaciente. Acabo de hablar con Aníbal. ¿Ah, sí? Dice que le espera a usted con unos amigos. Es aquí al lado. Yo le llevaré a usted en mi coche. ¡Ay, palabra que ustedes los capitalinos me confunden con sus atenciones! Muchas gracias, señor. ¿Cómo se llama usted? Julio Rodríguez. Pablo Garza, sus órdenes. Bueno, señor Sirol, ojalá y algún día vayan por Monterrey para recibirlo como se merece. Mucho gusto, con permiso. ¡Allá lo espero, afuera, señor Rodríguez! Pobre muchacho, es un caso típico de esquizofrenia. No vaya a decirle nada a las señoras. Podían intranquilizarse. Hasta luego. ¿A qué hora sale el avión? Dentro de media hora. Entonces no te hagas ilusiones que no vendrá. ¿Estuvo alguien aquí? Me pareció oír voces. Sí. Un vendedor de seguros, pero merecíse de él. Hola. ¿Qué hubo? ¿Qué haces levantado estas horas? Si apenas son las 7:30. Estoy levantado desde las 5, esperando que vinieras como de costumbre a pedirme consejo. En toda la noche no pude dormir pensando que vendrías a despertarme. Y como en la cama uno solo se queda por dos motivos, uno de ellos para dormir. Como yo no tenía ninguno de los dos, a las 5 me levanté y aquí me tienes a tu disposición. ¿De dónde vienes? Del manicomio. ¿Del manicomio? Sí, señor. Ya te explicaré. Pero he descubierto la cosa más increíble que te puedes imaginar. Aníbal no es hombre. ¿Y te gusta? ¡Me encanta! Muy bien, pero vete de esta casa. Ya no me agrada tu compañía. Yo soy chapado a la antigua. ¡No seas estúpido, hombre! ¡Aníbal es mujer! ¡Es Carolina! ¿Carolina? ¡Sí! ¡No te rías! Pero le va a costar muy cara esta broma. Afortunadamente, ella no se ha dado cuenta que yo ya sé su juego. Óyeme, Enrique, yo necesito de tu ayuda. Bueno, pues vamos a hacer un trato. Yo también necesito de la tuya. Tienes que ir a cantar esta noche al teatro. Mira, soy capaz de cantarle a mi abuelo.
salió bien. Estuviste fantástica. De veras, estuvo bien. De veras. Nuestro número ha sido todo un éxito. Déjame darte un beso, te lo mereces. Hubieran visto la cara de los estudiantes. Estaban convencidísimos de que tú eras un muchacho. Vengo a cantar para ti la canción que aprendí a la orilla de... Desde esta mañana la veo muy rara, muy extraña. La llevo en mi corazón con el último adiós que me diste al partir. Me voy esta noche tibia y sensual, llena de calor tropical, muy solo con mi triste pena. Si tú quieres nuestro amor recordar, busca por la orilla del mar un hombre que grabé en la arena. Me voy, pues sin ti no puedo vivir y ya no es posible sufrir la angustia de mi soledad. Adiós a la que entregué el corazón, al amor que fue mi ilusión aquella noche tropical. ¿Qué pasa, muchachillo? ¿No me vas a decir que estás enojado conmigo? ¿Qué enojado ni qué enojado? ¿Qué haces aquí? Y así en Monterrey. ¿Y cómo me iba a ir sin despedirme de ti, hombre? Además, estos cristianos me enredaron que es que para que les diera una manita y aquí estoy. ¿Y cuándo te vas? Mañana temprano, pero antes quiero hablar contigo. Es un asunto muy importante. Se trata de Carolina. ¿De Carolina? Sí. Mira, si quieres, te invito a tomar unas copitas y allí te lo explicaré todo. ¿Qué hubo? ¿Vamos? Bueno, vamos. Entonces nomás me voy a cambiar estos hilachos y vuelvo, ¿eh? ¡Ya te lo haigas si no me esperas! ¡Haz ayuda! Carolina, ¿no era Pablo? Sí. Oye, Telma, por favor, dile algo a mi mamá. Inventa lo que quieras. Tengo que salir con él. Está bien. Voy ahora mismo, pero... No te preocupes. Haz lo que te pido. Agarraremos un libre. Este. No, hombre, ese está muy feo, está re viejo. Ándale, quítate tú de ahí, hombre. Mira, ya está otro más bonito. Ándale, pasa. ¿Qué pasa ni qué pasa, hombre? Pasa tú primero, muchacho condenado este. ¿Qué pasa? ¿A dónde nos ha traído? ¡Oiga usted! ¿Qué hace? ¡Hora! ¡Éntrenle, pasen! ¡Entren! ¡Ya, hombre, déle muerte esa pistola! ¡Nos va a dar un balazo, bárbaro, hombre! ¡Camínenle! ¡Ya nomás! ¿Para qué nos traes aquí? ¡Venga, la lana!
Échemela. Ahí está la lana. Venga, el reloj. El reloj, caray, este cristiano nos va a dejar encuerados, hombre. Y ahora usted, jovencito, venga la lana. Le juro que no tengo nada. Está bien. Entonces déme el uniforme. Desvístase. No, no. Eso nunca. ¡Salga de ahí! ¡Que salga, he dicho! No, venga. ¡Los pantalones! ¡No, los pantalones, he dicho! ¡Venga, los pantalones o disparo! ¡No! Un momento. ¡Pronto! ¿Qué pasó? ¡Usted! ¡Venga para acá! Está bien, hombre. Bueno, ya que tanto me busca, hombre, si ya no traigo nada. Toma la llave. No se te olvide de cerrar bien cuando salgas y mañana se la entregues a Roberto. ¡Hombre, no le estoy diciendo que no tengo nada, hombre! Mira, hombre. La caja está ahí encima del sofá. Ya bien, vélate. ¡Buenas noches! ¡Y que se diviertan! ¡Ya puede salir, Aníbal! ¡Ya se fue! ¡Ándale, hombre! ¡Sal de ahí! ¡Ya pasó el peligro! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No! Aníbal, ¿eh?